anonimato. Yo do corona, vestido real. Así es Jehová, exalta al pequeño por causa de él. Yo me haré más bien. Sí. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Yeah. Aleluya. Gracias, Padre. ¿Cuántos quieren un grito de júbilo? Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Dilo una vez más, fuerte. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré. Grito de guerra. ¡Hey! Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Remolineando, remolineando, remolineando a Jehová. Remolineando, remolineando, remolineando así por casa de Jehová. De anonimato, negro corona, vestido real. Así Jehová exalta al pequeño, por casa de yo me haré a ti. La 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 la
y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Fuerte, fuerte, otra vez. Ese aplauso es para nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito eres, Padre. Wow. ¿Será que Dios ha sido bueno contigo, hermano? Wow. No hay mejor lugar para estar el primer día de la semana, sino en la casa de Dios, bendiciendo su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Con ese mismo aplauso le damos la bienvenida a quien está aquí por primera vez. Primero que nada, bienvenido eres. Esta es la iglesia Cristo Viene. Y a todos los que nos miran a través de cable, antena, redes sociales, la iglesia Cristo Viene en Baytown te bendice desde acá. Cuando tengas una oportunidad de andar por acá, por Baytown, cerquita de Houston, ven y visítanos. Gracias, Padre. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. El poder del Evangelio. Marcos 12, 18 y luego pasamos al 24. Y la palabra de nuestro Dios nos dice de esta manera, en el nombre de Jesús. Vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Denle lectura juntamente conmigo, diga conmigo. Vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Repita conmigo el 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Cuando uno lee todo el contexto de esta escritura, se da uno cuenta de lo que está aconteciendo. Para que pueda entender usted un poquito mejor, para aquellos que no están muy familiarizados con el grupo de los fariseos en Israel, para este tiempo había varios grupos que se separaban por nombres y por ideas, entre los cuales se encontraban los saduceos. Los cinco más sobresalientes eran los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos y los esenios. Los esenios era al cual pertenecía Juan el Bautista, que estaban por allá rezagados a la parte exterior del pueblo de Israel, en el desierto, donde más tarde o en este siglo pasado se encontraron los libros del libro de Isaías en las cuevas de Qumran, como se le conoce. Allá estaban establecidos los esenios. Tal parece que muchos historiadores y estudiosos bíblicos nos dicen que Jesucristo de alguna manera u otra también fue enseñado por los esenios, a los cuales eran a los que pertenecía Juan el Bautista. Tenían la misma línea. De entre estos cinco grupos, el más apegado a Dios, los más cercanos a Dios, eran los esenios, a los cuales pertenecía Juan el Bautista. Después de él proseguían los escribas, eran intérpretes de la palabra de Dios, y enseguida de los escribas estaban los fariseos. Después de los fariseos quedaban los saduceos y al final los herodianos. Los saduceos era un grupo que pertenecían o eran descendientes de la familia o del sacerdote más grande que Israel tuvo en su historia, el sacerdote Sadoc. Sadoc fue un hombre que existió en los tiempos de
de Saúl, el rey, de David y de Salomón. Él cubrió esas etapas de los tres reinados, siendo el sacerdote más sobresaliente de todos los sacerdotes de Israel, que provienen de la línea de Aarón. No era de los levíticos, aunque era de la descendencia de Leví, pero era un grupo aparte, que eran de los de Aarón, que se dedicaban a ser los sumos sacerdotes. Se les llamó los saduceos, que venían de la línea de Sadoc. Ahora, nos encontramos en esta ocasión venir ante nuestro Señor Jesús y le hacen preguntas. Y vienen y la pregunta que le dice: Señor, entre nosotros existió un hermano, una familia, y una familia de siete hermanos, y uno de ellos se casó con su mujer y esta no le dio hijos. Puesto que no le dio hijos, la ley de Moisés nos dice que el hermano que seguía tenía que casarse con la esposa para que le levantase descendiente al hermano. Pero resulta que se casó el siguiente hermano y tampoco le dio hijos. Y viene el tercero y hizo lo mismo y también murió, y así los siete hermanos. Todos se casaron y todos murieron sin levantar descendencia. Al final murió la mujer. Imagínense cómo se encontraba la suegra de esa mujer. Siete de sus hijos se casaron con ella, porque así era la ley. Y después que moría uno, se casaba el otro si no le había levantado el primero hijos o descendencia. Entonces le dicen a Jesús: en el día de la resurrección, ¿cuál de ellos será el esposo? Porque esto ya lo hicieron de una forma sarcástica, pues no creían en la resurrección. Y dice: ¿cuál de los hijos o cuál de los hermanos será el esposo de la mujer? Cristo los mira y les dice: erráis, porque no habéis leído las escrituras, lo que dice Dios cuando aparece a Moisés en la zarza: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Amén. Pero estos no creían, y es donde viene esta pregunta. Vinieron los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Pablo dice en una ocasión: si no existe la resurrección, vana es la prédica, vana es el evangelio. ¿De qué nos aprovecha? Mejor es que comamos y bebamos y mañana moriremos, porque de nada aprovecha si es que no existe la resurrección. Pero la Biblia nos dice, el Cristo mismo hablando: yo soy la vida y yo soy la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo a Marta: ¿crees esto? Iglesia, ¿creemos esto? El propósito de la iglesia es la resurrección. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos encontramos nosotros en un tiempo. Cristo lo dice, e ignoráis, dice: entonces respondió Jesús y les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Si no se conocen las escrituras, jamás experimentará alguien el poder de Dios. Y si conoce la persona escrituras, pero no la pone en práctica, el resultado es el mismo: jamás conocerá o experimentará el poder de Dios. Y Cristo se lo dijo a los sacerdotes. Escuche, estos eran los supuestamente más apegados a Dios, porque eran los que podían entrar en el templo. Una vez al año entraban al lugar santísimo, y estos no creían en la resurrección. Sabe que al caminar el tiempo, llega el ser humano a condicionarse de tal manera de que cree en su cultura, en sus tradiciones, en su religión, pero no cree en el poder del evangelio. Y si la persona lograra comprender este asunto, entendería lo que Dios nos ha entregado en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay algunas personas que dicen: pues yo, pastor, casi no tengo fe, o no tengo fe. Y les pregunto: ¿crees en Génesis 1:1? Dice, ¿qué dice Génesis 1:1? Dice de esta manera: que en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Oh, yo sí creo eso. Pues si crees que Dios hizo el cielo y la tierra, ¿cuál es la dificultad para creer que Dios puede sanarte de ese problema? ¿O que Dios puede librarte de ese problema? Porque si creemos que Dios hizo todas las cosas por el poder de su palabra, ¿cómo vamos nosotros a dudar de que su palabra, con la cual creó los cielos y la tierra y todas las cosas existentes, tiene el poder de ayudarnos en nuestras dificultades? De modo que si una persona empieza a dudar de estas cosas, pues literalmente no cree en Génesis 1:1, porque no puede creer en un Dios sobrenatural y poderoso y dudar de que Él pueda asistirnos en las dificultades insignificantes que tú y yo tenemos de tiempo en tiempo. Ahora, el Evangelio tiene ese poder, porque el Evangelio son las buenas nuevas. Es la palabra de Dios con la cual creó todas las cosas, y ellas todas subsisten por el poder de esa palabra. El ser humano creemos en poderes y autoridades. Tenemos esa tendencia por naturaleza. Creemos en las autoridades de los países, los presidentes, los reyes, los prime ministers, los primeros ministros, etc. Creemos en ese poder. Creemos en el poder de la fuerza de una persona. Creemos en las riquezas. Creemos que las riquezas tienen poder. Hay poder en las riquezas, en las profesiones adquiridas. Hay poder en el conocimiento. Hay poder en la juventud. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Tiempos atrás yo salí a comer mucho con los jóvenes de la iglesia Cristo Viene. Y resulta que cuando iba a los restaurantes casi acontecía lo mismo. Y una vez estábamos en el Golden Corral. Un hermano dijo por ahí que el Golden Corral, ¿verdad? Algo así. Estábamos en el Golden Corral y eran varios muchachos. Salíamos aquí de las prácticas, yo venía a estudiar y ellos salían de las prácticas y nos íbamos a comer. Y ese día fuimos al Golden Corral. Eran como unos 7, 8 muchachos, todos en la plenitud de su juventud y de su fuerza, con el anciano pastor. Y nos sentábamos a la mesa y siempre acontecía lo mismo, pero en esta ocasión me agarraron un poquito fuera de base. La mesera siempre venía y atendía a los jóvenes. Siempre iba con los jóvenes y ahí estaba el viejo pastor nomás mirando hasta el final. Siempre lo dejaban al último. Y ese día no se la pasé. Le dije: mira, joven, quiero mencionarte una cosa. Quizás esta palabra te sirva de sabiduría y la pongas en práctica el día de mañana. Sí, señor. Ya ves, ya le sirviste a todos los jóvenes y a mí no me has asistido. Quiero mencionarte algo. De todos estos jóvenes que están aquí, sin hacerlo sentir mal, ninguno de ellos va a pagar. Y no te van a dejar tip. Pon atención, ya para ese tiempo te la debes de haber aprendido. Yo soy el que pago y yo soy el que dejo el tip. Pero como siempre me dejas al último, pues a ver qué acontece al final de este día, de esta comida. Y la muchacha se me quedó con los ojos pelados así. Si no me equivoco, la próxima vez que fui con los muchachos, ¿a quién creen que atendió primero? Exacto. El poder de la juventud, el poder de la belleza. ¿Sabe que hay poder en la belleza? Y la gente cree que eso le da una autoridad y un poder. Y todas estas cosas, aún el poder de la fama, todas ellas tienen un cierto poder. Y la situación es que en la mayoría de los casos, si la persona no está bien fundada, todas las cosas o este poder los daña al caminar el tiempo. Alguien dijo por allí en inglés que absolute power corrupts absolute, o poder absoluto corrompe absolutamente. Y déjeme decirle que eso es verdad. Solamente el hombre sabio y la mujer sabia puede librarse del poder que tienen estas cosas, o estos atributos, o estos alcances, o estos logros que por la misericordia de Dios les concedida a los seres humanos. Pero el poder del Evangelio, el poder del Evangelio
que traducido es directamente el poder de la palabra, el poder del verbo de Dios, tiene autoridad para resolver todas las dificultades que existen en la faz de la tierra. Todas las dificultades, problemas, necesidades, enfermedades, plagas, miseria, conflictos, el poder de la palabra. Se invierten trillones de dólares en la humanidad tratando de resolver los problemas y los vicios de la humanidad. Y después de invertir trillones de dólares en este país y en los países de toda la tierra, al final de cuentas, cuando se hace un recuento, resulta ser una vergüenza los logros que han alcanzado con tan inmensas inversiones. Pero donde llega el evangelio, donde el poder del evangelio llega, es transformado el borracho en una gente decente y sobria. Es transformado el enfermo en una gente sana, lista para poder cumplir el propósito divino de nuestro Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder. Si tan solo podemos creer. Así como me miran a mí, una persona ya después que me ha conocido, no me involucro en cosas allá afuera como lo hice cuando estaba joven. Recuerdo en la ocasión cuando el Señor me rescató. Siempre lo he mencionado. Yo los viernes, el fin de semana, en lugar de irme a la casa ya con el cheque en la bolsa y de llegarle a decirle a mi esposa, Jani, aquí traigo el cheque, me iba directamente con mi hermano José y los familiares, porque allí había cerveza y había juego de baraja. Y allí pues invertíamos, y yo medio de alguna manera u otra traté, cuando estaban un poco borrachos, a ver si les podía ganar lo que tenían. Si es que no me emborrachaba yo primero, me ganaban a mí. Ese pastor, así estaba la cosa. Pero el día que yo recibí a Cristo, esa semana después, fue un sábado, iba yo el lunes al trabajo, y había aquí antes de entrar al túnel, había una gasolinería que se llevó uno de los tornados que pegó por ahí en esos tiempos. Y había un bulletin board. Ahí estaba una persona se promovía mucho el vino, y estaba una persona con un vaso, con una copa. Se miraba muy bonita la fotografía y se la estaba llevando hacia los labios para tomar. Yo voy manejando, siempre había un retén muy grande para ir hacia el otro lado del puente, que ahora es, antes era un túnel, que duraba una hora aproximadamente, hora y media para cruzarlo, por el tráfico. Era una ida de una avenida, y era un camino de ida y venida. Y recuerdo que volteé por estar para ahí, volteé a ver esa fotografía, y déjeme decirle que al tiempo que miré la foto, abrí la puerta corriendo, paré el carro al fin, que estaba casi parado, no estábamos caminando. Me salí y empecé a devolver el estómago, cosa que yo no hago casi nunca. Desde que me convertí, de esa ocasión no he vuelto a devolver el estómago. Creo que solamente una vez que me enfermé por ahí. Pero déjeme decirle que eso aconteció, y jamás pude llevar a mi boca o a mis labios un trago de alcohol o una cerveza. ¿Por qué? Porque el poder del evangelio me libertó de toda clase de esclavitud. Algunos están pensando, ¿qué problema hay con el vino? ¿O qué problema con la cerveza? ¿Sabe lo que dice la escritura? Que el alcohol, el vino, la sidra no se hizo para los reyes ni los príncipes, se hizo para los esclavos. Y la Biblia nos dice que usted y yo, el día que recibimos a Cristo, dejamos de ser esclavos del enemigo y del sistema, y nos convertimos en hijos de Dios, príncipes y princesas, reyes y reyes, y reinaremos sobre la tierra, como decía nuestro hermano Jairo en el canto. Cuando el evangelio te liberta, no necesitas ninguna cosa creada o armada por el ser humano. No se necesitan medicinas. Se han creado toda clase de medicinas, psicólogos para trabajar la mente. Se crea toda clase de cosas para tratar de aplacar un poco el problema de la humanidad, y el problema sigue aún creciendo y multiplicándose. En los estados de aquí de Estados Unidos del Norte, donde se considera que se encontraba la gente más refinada y más profesional, en las últimas elecciones candidatales o del candidatos a la presidencia, estaban avisando en las campañas que más del 60% de esos estados, en algunos de esos estados refinados como ellos asumen, se encontraba más del 60% la gente afectada por la droga, por el opio y otras drogas.
Entonces los conocimientos no les ayudaron a vivir una vida libre y una vida de paz. Déjeme decirle que estas cosas que el hombre inventa no van a librarnos a los seres humanos de los problemas. Existe solamente una cosa, y ese es el poder del Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no adulterada. ¿Cuántos le damos gloria? Bendiga a nuestro Dios. Jesús les dice a estos hombres: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Qué lindo es cuando uno cree. Qué lindo es cuando uno abraza la fe y le cree a Dios incondicional. Nos encontrábamos en una ocasión, lo he mencionado aquí, en la tierra de nosotros se hace una feria, una fiesta. Y en esa fiesta, lo he mencionado en varias ocasiones, nos encontrábamos la pequeña iglesia que estaba formándose en Valle de Juárez, en este caso en el plan. Y llega el día de la fiesta, que es el 27 de julio, de junio. ¿Alguien me recuerda, hermano, pastor? El 27 de junio llega la fiesta. Ya nos habían acusado, ya en una ocasión me había tenido un encuentro con unos 50 hombres allí que estaban ahí sentados cerca de la plaza, como un mes anterior por ahí, donde me empezaron a mencionar de que ahora iban a sacar el ídolo de la región para que Dios les enviase el agua y así pudiera haber pasto en la tierra para poder darle de alimento a los animales. Son ganaderos en su mayoría o viven del ganado. Total que yo me irritaron cuando iba yo pasando y me empezaron a mencionar estas cosas como que estaban picando. ¿No? ¿Nunca le han picado a usted con algo así similar? Bueno, quizás no solamente a mí, pero déjeme decirle. Me sentí un poco airado. Y les dije yo a los que estaban ahí sentados: quiero que escuchen estas palabras. Ustedes van a sacar a su ídolo para pedir que les mande la lluvia. Pues yo les voy a decir que no les va a caer una gota a esta tierra sino por mi palabra. Van a decir: ay, qué creído pastor, qué ingrido, qué arrogante. En ese momento vino esa palabra de Dios a mi corazón y la sentí adentro y yo creí. Dije: no va a caer. Y luego dice: ay, ya nos estás embrujando, nos estás hechizando, nos estás maldiciendo. Pues grábenselo. Entre ellos se encontraba a Jorge, el papá de mi hermano Jorge, que está aquí. Y total que pasó ese mes y no caía agua. Salían con el ídolo para dar y tiraban cuetas al cielo y pegaban, hacían muchas cosas y nada llovía. Y luego entonces empezaron a creer que lo que yo había declarado estaba aconteciendo. Y le dicen a mi hermana Guillermina: tú que estás cerca de tu hermano, ve y dile que le pida a Dios que nos perdone para que envíe el agua, no sea que se nos mueran los animales. Fue mi hermana a hablarme de que le estaba pidiendo el rancho que orase y que los perdonasen y que etcétera, etcétera. Y le dije: no va a llover aquí en este lugar sino por mi palabra. Ya lo dije y ya me sostengo. Aquí como el profeta y Samuel, no va a permitir al Señor que mi palabra caiga a la tierra vacía. Mi hermana no me entendía nada. Total que pasaron las semanas, llega el día de la fiesta. Estábamos todos ahí reunidos como acorralados porque había un ruido, las trompetas, el trombón, la tuba y el mariachi, las cosas que tenían allá afuera en las terrazas. Mi casa está al frente de la plaza, lo que se le puede decir de plaza. Estaba la reunión en mi casa y estábamos ahí los hermanos deleitándonos los 10 mandamientos con el Charlie Heston. Estábamos viendo esa programación, esa película, que es una película de las más reconocidas en el mundo cristiano. Y estando en esa condición, por poco se me olvida, pero se levanta el pastor José Luis y viene y me dice: hermano, vamos a orar. Y le dije: pues vamos. Y que nos salemos para afuera, ahí a la frente está una barda, había un arco donde estaba la entrada a mi casa y una puerta, una gate, y nos pusimos allí mirando el ambiente que parecía Sodoma y Gomorra. Y luego pasa Jorge, papá de mi hermano Jorge, aquí presente, y dice: Ismael, vengas a echarnos una fría. Y pasa y le dije: espérate Jorge, recuerda que les dije en una ocasión que no iba a llover aquí sino por mi palabra. Sí, pero vente, ahorita es hora de fiesta, es hora de alegría, es de gozo, no nos vayas a maldecir otra vez.
Luis, para que conozcas que Dios está en este lugar y que escuchó mi palabra, en este momento vamos a orar y Dios les va a destruir su feria, su fiesta, su orgía. Ah, estás loco tú. Y entonces el hermano Che y yo nos pusimos, levantamos nuestras manos, hicimos la oración similar a la que hizo Elías en una ocasión, y empezamos a clamar: Jehová Dios de los cielos, hágase manifiesto en este lugar que tú eres Dios y que nosotros te sirvemos en este lugar. Envía la lluvia en este momento y destruya esta orgía y esta fiesta de estos pecadores, de estos impíos. No teníamos ningún temor, estábamos ungidos. De pronto se miró un relámpago de un cerro para de la arena al Picacho hacia el otro, casi llegando hasta la Sierra de Valle. Usted no entiende, los que no son de allá, pero es unas montañas que están a ese lado de la parte este. Y se lió un relámpago y luego otro y otro relámpago. Y nosotros, mi hermano Che y yo, el pastor José Luis y yo, tomábamos ánimo y seguíamos orando y clamando. Hablábamos en español, hablábamos poco inglés y hablábamos en lenguas y estábamos orando a nuestro Dios. En tan solo unos 15 minutos viene una ráfaga fuerte de frío por allá de un que se le conoce como del Peribán, donde hay mucho hielo en la montaña, y empieza a azotar. En menos de 30 minutos andaban las mesas de las cervezas y el hombre con la tuba persiguiéndolo en la tierra, porque les tumbó las terrazas, les tumbó las mesas, les tumbó las sillas, les tumbó el mariachi, y todos andaban en el suelo. Unos allá andaban en el suelo con la botella en el viento, pero déjeme decirle, Dios les destruyó la fiesta en esa ocasión. Jorge retorna de esa fiesta todo asustado y todo atemorizado, y pasa por donde estábamos nosotros. Ahí nos estábamos mojando con la lluvia que descendía del cielo. Ellos estaban allá en un huracán, nosotros estábamos en una bonanza acá, mi hermano Che y yo. Y no estábamos lejos unos de otros, pero donde estábamos yo solamente llegaba una brisa del norte, por allá del este en este caso. Y estábamos todos ahí mojados, ahí parecíamos patos, ¿verdad? Pero ahí estábamos mojados y contentísimos. Y pasa Jorge y le dice: Jorge, ¿cómo les fue en su fiesta y en su orgía? Ay, Ismael, ya no nos maldigan más. Ya que dejaste de una vez que viniera la lluvia y nos destruyó la fiesta, por favor, ya no vayas a decirle a Dios que la vaya a quitar, porque ahora sí ya déjanos la lluvia. El poder del Evangelio. ¿Crees en la palabra de Dios? No hay cosa imposible para el que cree. No hay cosa imposible para Dios. Pero tenemos que creer en el Evangelio. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, en el capítulo 1, versículo 16. Quise decir eso, pero aquí está el hermano José Luis para que entendiera que no solamente cuando él estaba allá lo podía decir. Hermano José Luis, ¿se acuerda de esa ocasión? Gloria a Dios. Estábamos contentos. Cuando salimos para afuera de, perdóneme que me revuelvo otra vez, cuando íbamos caminando ahí por la subidita de mi casa, estaba allá al profundo, allá al centro de la propiedad, y veníamos un camino de cemento que habíamos echado, un techito por encima como castillo para cubrir los carros, y veníamos caminando, veníamos todos allí como conejitos de India ahí caminando, mirando las cosas, medios asustados por el ruidazo que se estaba viendo allá y toda la euforia que había en aquel lugar ahí en la plaza. Pero déjeme decirle, cuando regresamos allá para ver otra vez la película, que se quedó viendo las familias viendo la película, nosotros bajamos ahí, parecíamos pavorreales. Yo me sentía que apenas sí cabía donde poníamos el carro allí en el bajo de la cochera, apenas sí cabíamos. Nos sentíamos felices. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso nos había respaldado. ¿Cómo alguien puede hablar del poder del Evangelio si no lo ha experimentado? ¿Y cómo lo va a experimentar si hierra o no, o desconoce las Escrituras? Por consecuencia, desconoce el poder de Dios. Y Dios es el mismo ayer y lo es hoy y lo será por los siglos. Dios no cambia. Lo que hizo con Moisés, lo que hizo con Elías, lo que hizo con Salomón y los profetas, y lo que hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo puede seguir haciendo ahorita. Lo está haciendo ahorita en aquellos que le creemos a nuestro Dios. ¿Cuánto le damos gloria? El apóstol Pablo escribe estas palabras a la iglesia en Roma, estando ya él encarcelado. Y dice estas palabras en la condición que se encontraba. Todos de seguro que se burlaban. Decías que ibas a hablar a reyes y decías que ibas a hablar a los gentiles, y ahí estás metido en esa cárcel, gazmorra, ¿cómo le dicen esa expresión? Mazmorra. Estás metido en ese hoyo ahí. Y Pablo
en esas condiciones, escribe esta carta por la inspiración del Espíritu Santo y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bendiga nuestro Dios, iglesia. Dios divide todas las cosas en dos. En dos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lo santo y lo pecaminoso o lo inmundo. Los judíos y los gentiles, o los griegos, como lo expresa Pablo aquí en esta ocasión. Siempre lo divide en dos: el hombre y la mujer. No hay intermedios. Vuelvo a repetirlo: el hombre y la mujer. Lo vuelvo a repetir porque no me están entendiendo. El hombre y la mujer. Solo existen dos: el hombre y la mujer. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su espíritu. El poder de nuestro Dios no tiene límites. Es cuestión que tú y yo lo creamos. Es ilimitado. Y no lo entrega Dios, o no se lo da Dios a ciertas personas especiales en la tierra. Dios se lo entrega a todo aquel que cree. No es al más sabio o al más ignorante, al más rico o al más pobre, al más fuerte o al más débil. Dios se lo da al que cree. No hace excepción de personas. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 12, Jesús hablando: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Bendígalo. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús sanó los enfermos, ¿estamos de acuerdo? Sanó los leprosos, echó fuera los demonios, dio pies a los que estaban lisiados, o los restauró de su condición, resucitó a los muertos, controló los vientos, les dio alimento a las multitudes. Y Cristo está diciendo: las cosas que yo he hecho, ustedes las van a hacer aún mayores, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Desde allá voy a estar respaldándoles. ¿Por qué? El versículo en Juan 14, 13 nos va a dar una revelación. ¿Cómo es que Jesucristo hizo esas cosas? Esto es Juan 14, 12. Vamos al 13. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Ya lo había leído. ¿Ah? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo voy a repetir una vez más. Creí que lo había leído, pero no. Y todo lo que pidieres, ¿cuánto? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Porque el Padre, para que el Padre sea ¿qué? Glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ponga atención a lo que voy a mencionar. Se lo dije una vez al hermano David, estando en la cafetería. Se lo mencionaba al pastor José Luis el día de ayer o antier, creo. Un día de esos que anduvimos juntos. Investigando las escrituras, encontré esta práctica o esta repetición constante. Que aproximadamente el 90% de las respuestas de Dios para con tu vida no es por lo que has hecho, sino por lo que vas a hacer. Es algo increíble. Escúcheme. Por ejemplo, les voy a poner a Abraham. Dios bendice a Abraham y le concede sus secretos, no por lo que Abraham era, sino por lo que Abraham iba a hacer.
cuando iba Dios, descendió del cielo para destruir a Sodoma y a Gomorra, caminando el Señor se despide de Abraham y envía dos ángeles, pero antes se para Dios y así mismo se habla y dice: esconderé esto que voy a hacer a Abraham, mi siervo, conociendo que Abraham va a qué, a instruir a sus hijos a que anden en mis caminos. Escúcheme, Dios te bendice no por lo que has hecho, en algunos casos un 10% lo hace, pero Dios te bendice por lo que vas a hacer. Dios no te bendice por lo que eras ayer, Dios te bendice por lo que vas a hacer mañana. ¿Me estoy explicando? De manera que Dios conoce lo que vas a hacer mañana, y si tu corazón está en un lugar correcto, Dios va a bendecir tu vida como no tienes idea. Como no tienes idea. Recuerda el versículo que leíamos anteriormente: cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. El que en mí cree, ¿en quién? En Jesús. Pero ¿dónde encontramos un poco más de detalle, pastor, para saber qué es Jesús, quién es Jesús? Sabemos que es el Hijo de Dios, que es el príncipe, que es el rey, y que es la vida y la resurrección, pero en realidad no tenemos detalle cómo hablar. Jesús, ¿sabe quién es Jesús? Literalmente, ¿sabe quién es Jesús? Es el Verbo de Dios. Es el Verbo de Dios. ¿Qué me dice, pastor? ¿Qué tiene que ver el Verbo de Dios? El Verbo de Dios es la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver ese asunto? La palabra de Dios fue la que construyó los cielos y la tierra. La palabra de Dios fue la que dijo: sea la luz, y fue la luz. En la palabra de Dios se encuentra la respuesta a todo problema humano. La palabra de Dios, el Verbo es el que cree en mí. ¿En quién? En Jesús. No en la palabra. Jesús es el mismo, la palabra. El que cree en mi palabra, el que cree en lo que yo estoy hablando, yo les escribí, yo les revelé. El que cree en mi palabra va a poder hacer cosas superiores a las que yo he hecho. Y ponga atención en lo que nos va a decir en Mateo. Perdón, me voy a tener que pasar. Muy bien, Mateo 8:16. Sí, va a aparecer ahí en la pantalla. Mateo 8, la joven está bien al tanto. Cuando llegó la noche, noche es un simbolismo de problema, de dificultad, estamos de acuerdo. Siempre cuando se viene la noche y hay problemas, dificultades, las cosas se miran más terribles. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos ¿qué? Endemoniados. ¿Y con qué? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó ¿a cuántos? A todos los enfermos. Con la palabra. Pero para que esa palabra tenga poder, tienes que creerla dentro de ti. Cuando la expresas, la palabra que creó los cielos y la tierra sigue vigente. Él lo dice: yo envié mi palabra a la tierra, ella los sana del mal y los libra de la ruina. En otra porción dice: la palabra que yo envié no vuelve a mí vacía, sino que va a hacer todo lo que yo le di orden o para lo que le enviare. Todo. Y pastor, ¿cómo? Todo. La palabra de Dios. En vez de perder del tiempo en tantas vanidades, en tantas cosas, vamos a ir baratas, sumérgete en la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Es a través de su palabra que Cristo Jesús echó fuera los demonios y sanó todas las enfermedades. Todas. Es increíble, pero no lo entendemos en su plenitud, porque nos necesitamos todavía mucho para poder alcanzar esos niveles. Pero lo único que sí podemos decir como niños es que la palabra de nuestro Dios tiene poder. Es por medio de ella que todas las cosas subsisten en este momento. Es por la palabra de Dios que tú puedes respirar en este momento que te encuentras allí. Si no fuera por la palabra que está al tanto de tu existencia, no podrías respirar y quedabas allí inecto, muerto. Pero es la palabra de nuestro Dios. Ponga atención, ya voy a terminar porque el tiempo me dejé mucha escritura, pero esto vamos a proseguirlo con la ayuda del Señor. Creo que perdí mi pluma por aquí, pero por la palabra de Dios ahorita la encuentro.
Lucas capítulo 10, versículo 17, 18 y 19. Volvieron los 70. ¿Cómo? Con gozo. Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aleluya. Demonios de lujuria, de drogadicción, de divorcio, toda esta clase de demonios que reinan en los aires, en el viento, donde Dios les concede andar. Sabe que Él es el príncipe de los aires. Aires es una traducción del hebreo que significa ruja, que significa espíritu. El enemigo reina entre los aires con los espíritus. Y dicen los apóstoles: nunca antes de Cristo ninguno, ni ninguno de los profetas, ni Moisés, ninguno, excepto David, pero no fue él directamente, sino su música hacía que se alejaran los demonios. Pero allí nos encuentra otro rasgo en todas las escrituras, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que alguien pudiera echar fuera un demonio. Viene Cristo y les da autoridad a sus discípulos, y se van de dos en dos, y fueron por la región y pusieron en práctica lo que habían visto a su maestro hacer. Y les dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En qué? En tu palabra, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y les dijo, ponga atención, yo veía, que es una expresión profética también, y también incorpora lo que aconteció antes de crear Dios a Adán, y es una expresión que cubre todas estas facetas. Pero en esta ocasión Cristo la está diciendo directamente a un caso que había pasado hacía poco. Cuando los discípulos andaban echando fuera los demonios, dice Cristo, yo veía, quiere decir que tiempo que había pasado, muy corto, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Espero que lo entienda. Cuando ustedes andaban echando fuera demonios, sanando enfermos, yo veía las plagas, las multitudes de demonios que caían y golpeaban la tierra, y en vez de andar volando empezaron a arrastrarse como serpientes. Los vi caer del cielo como rayo. Cuando ustedes expresaban la palabra de mi Dios, cuando ustedes expresaban la palabra que ustedes creían, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, dice el versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendiga nuestro Dios. Creamos en el poder que existe en el Evangelio, en el poder de la palabra de nuestro Dios. Si en algo yo me he esforzado desde el momento en que Dios me ha permitido predicar el Evangelio, es en motivar que nosotros creamos en el poder que existe en la palabra. No creer en, está bien que tengamos cierta afiliación con organizaciones, con religiones, culturas, tradiciones, no está malo que tenga esas cosas, pero esas no solucionan los problemas de nadie. Solamente dan una idea o un idealismo a través del cual tú te riges o tú vives. Pero para encontrar solución a los problemas, tenemos la palabra de nuestro Dios, el poder que existe en el Evangelio. Sabe que la vida de mucho creyente es acortada por olvidar el propósito por el cual Dios los salvó. Dios no nos salvó para llevarnos al cielo y ponernos en un aparador y que la gente pase y nos mire a todos como maniquís a través de las ventanas de vidrio, y ahí estamos todos bien trajeaditos, bien arregladitos, bien hermosos, todos ahí bonitos. Dios nos salvó para hablar del Evangelio. Y Pablo lo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles. ¿Cuántos le damos gloria? No se avergüence del Evangelio,
Déselo fuerte y le invito a que se ponga de pie. Hay unas expresiones que quería compartir, lo haremos la próxima semana si el Señor nos lo permite. Pero hoy en este día, yo te invito a que creas en este libro sagrado, pero no solamente que lo conozcas, sino que lo pongas en práctica. Porque es trágico que muchas personas, y le voy a decir que la mayoría de nosotros, el pueblo de Dios, somos momentáneos en nuestra fe, creemos por temporadas, conforme los vientos soplan en la forma que nos agrada o que es correcta para nosotros o buena. Pero la palabra de Dios no tiene ninguna limitación, no hay límites para ella. Y Cristo nos está transmitiendo: ya es tiempo de que dejen de pensar que yo soy el creador de todas las cosas, lo cual es verdad y lo soy, pero que también se dediquen a pensar un poquito de que ustedes tienen la misma herramienta que yo usé para crear todas las cosas. La misma herramienta, la misma palabra que yo usé para crearlo todo, se las he puesto, se las he entregado a ustedes. También ustedes pónganla en práctica. Se encuentran enfermos, pongan en práctica esa palabra. Es muy interesante cuando Pedro y Juan fueron a orar al templo y entraron por la puerta llamada La Hermosa. Se encontraba un paralítico ahí. Y me llama mucho la atención ese caso, porque estando allí y al entrar, antes de entrar a la puerta, se encontraba a un lado de ella un paralítico que tenía muchos años ahí, 38 años. Y extendiendo sus manos para recibir algún apoyo, alguna ayuda económica, se le quedaron viendo a los ojos Pedro y Juan y le dicen: oro y plata que darte no tenemos, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué tenía Pedro y Juan? La palabra de Dios. Y le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Mientras el grupo entona una estrofa, yo te invito: ¿tienes alguna necesidad? No te quedes ahí en esa banca, vente a este lugar. ¿Tienes algún sueño, algún anhelo que quieres que Dios haga realidad en tu vida? Muévete en fe. El Señor nos dice, apoyado en el libro de los Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, la Biblia nos revela que viene por la palabra de Dios. En este día, yo quiero que hagas un esfuerzo de tu espíritu en comunión con tu alma y le digas a tu alma: yo creo en la palabra de Dios. Si te encuentras necesitado, yo creo que esto es insignificante para la palabra de Dios. Tienes un mal que te azota. Eso no es nada, son cosas de niños para la palabra de Dios. Y esa se encuentra en este lugar y esa nos ha dado Cristo. Las cosas que yo he hecho, ustedes las harán aún mayores, porque yo voy a mi Padre. Quiere decir, desde allá arriba, desde el trono, estaré yo mirando si ustedes creen a la herramienta que yo les he dejado, la cual usé para crear todas las cosas, para echar fuera a los demonios y sanar a todos los enfermos. Le voy a pedir a mi hijo Ismael con el grupo que nos ayude con una estrofa. Y tú vente a este lugar, platica con nuestro Dios, platica con tu Dios, con tu Salvador, con tu Redentor, con tu Señor. Pídele perdón si le has fallado. Dile: perdóname, Señor, que he sido negligente o he sido niño y no he aceptado lo que tú me revelas, lo que tú me hablas. Si el mundo conociera lo que existe en la palabra de nuestro Dios, el mundo, los problemas se solucionarían como por arte de magia, aunque no existe tal cosa en el Evangelio, pero de la forma que el mundo lo entendería, se solucionarían instantáneamente, porque la palabra de Dios
no vuelve al Creador vacía, sino que hace todo lo que Dios le ordenó que hiciere. En el nombre de Jesús, adorémosle. Ahí está orando, platica con nuestro Dios. En un momento Dios va a tocarte. Padre del cielo, yes. Te adoramos, Padre. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza. Yes. De tu pueblo que declara tu poder. Dile, bendito sea el Señor Dios poderoso. Yes. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Dile, bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Ven conmigo, Padre del cielo, Padre del cielo. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza. Que tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién? El Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Hermanas, Padre. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.